Esto os va a gustar, las declaraciones del Papa. Yo soy muy fan, como dice Bob, muy diva ya del Papa. Hoy ha dicho que estaría dispuesto a bautizar extraterrestres si fueran a pedirlo al Vaticano. Lady Gaga ya ha pedido hora. Vamos. No, no, espera, espera. Espera, espera. Vamos a escuchar las palabras del Papa. ¡Ay, el Papa! Vamos a ver. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, no? E alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo. Cosa accaderebbe? Quando il Signore ci fa vedere la strada, chi siamo noi per dire, no Signore, non è prudente, no, facciamo così. Chi siamo noi per chiudere porte? El único hombre del mundo que habla italiano con acento argentino. ¿Qué somos? Me encanta la iglesia. Me encanta. Matrimonios gays no, pero bautizar marcianos sí. ¡Ole! ¡Ole tu sotana! Oye, espera, pero... Pero, ¿y si el marciano es gay? Ah, son muy extravagantes, ¿eh? ¿Has visto cómo van? O si es divorciado, lo bautizarían también. ¿Y si el marciano es gay y divorciado, que por eso se ha ido de su planeta, porque no quiere vivir así y ha vuelto aquí, también lo vas a bautizar? Yo te digo, esto Almodóvar te hace una peli, ¿eh? Todo sobre mi nave, ¿sabes? Sí, sí, sí. O hable con E.T., hable con E.T. Bueno, E.T., ¿cómo cambiaría la peli E.T. si se hubiera bautizado? Se llamaría Eustaquio Tomás de todos los santos. Mi bautizo, mi bautizo. ¿Y alguien qué? Alguien. Alguien sería el octavo monaguillo, ¿sabes? Que también tiene mala hostia cruzar todo el universo para ir a misa. Pero bueno, de todas formas, yo pagaría por ver a un cura bautizando a un marciano. Es una cosa que yo pagaría. Las iglesias se llenan otra vez. Fijo, pero fijo. Piensen eso en el Vaticano. ¿Qué hora es? La 1:02 ahora. Una hora menos en Canarias. Este programa se llama En el aire. Venga, vamos allá.